informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la nuevamente se Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra edición estelar Noticias Live en nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3. Con el placer de siempre les saluda Francisco Torres Tapia. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos y desde ya les invito a que interactúe con nosotros en esta emisión informativa. Hoy es jueves 2 de mayo del año 2019. Desde el 21 de diciembre del 2018, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora fueron detenidos ilegalmente, todo por informar la verdad. Este viernes 3 de mayo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Internacional homenajearán a ambos periodistas del canal 100% Noticias en el Día de la Libertad de Prensa. Veamos a continuación la siguiente campaña. Darío Noticias. Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Siempre hablando de los periodistas y presos políticos Lucía Pineda Obau y Miguel Mora, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, antes de partir a Roma, envió un mensaje a los periodistas que lo compartimos a continuación en Noticias Live. Darío Noticias. Querido Miguel, querida Lucía, yo mañana me voy a Roma, pero antes de irme quiero dejarles a través de mis palabras una expresión de mi cariño y de mi admiración por ustedes. El tiempo que han estado privados de libertad injustamente desde el 21 de diciembre han estado en mi corazón y en mis oraciones. Quiero que sepan, no sé cuándo van a escuchar este mensaje, pero quiero que sepan que he dado la cara por ustedes, que he mencionado sus nombres en público cada que he podido, exigiendo su libertad, diciendo una libertad que nunca les debió haber sido arrebatada. Ustedes dos son, además de profesionales de prensa extraordinarios, son creyentes. Y eso lo he subrayado también, porque lo siento, hermanos, en la fe. Estoy seguro que un día ustedes van a volver a gozar de la libertad que merecen como seres humanos, como cristianos y como periodistas. Ustedes y su familia. Pero quiero que sepan que todo este tiempo que no han estado con nosotros físicamente, han estado en mi corazón, han estado en mi mente y en mis oraciones. Me ha dolido profundamente lo que este régimen ha hecho por ustedes. He exigido constantemente que les respeten su dignidad y que les sea devuelta la libertad de los hijos de Dios. Les pido al Señor que muy pronto estén libres y ojalá que un día, en una Nicaragua como ustedes y yo la soy. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando con nosotros en nuestra edición estelar Noticias Live. También quiero invitarles para que comente y comparta nuestra transmisión en vivo. De esta forma usted, desde las redes sociales, está apoyando al periodismo independiente. Siempre es importante que, al igual que usted, sus amigos en las plataformas digitales estén al tanto y qué mejor que a través del sistema informativo Darío Noticias. En otro orden de información, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respondió al gobierno de Daniel Ortega y su solicitud de hacer un llamado a la comunidad internacional de detener las sanciones. Esto fue lo que dijo el doctor José Palé, miembro activo en la mesa de negociación por parte de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Nosotros hemos hecho nuestra posición pública de forma muy clara. La agenda aprobada por la delegación de ellos establecía que toda solicitud de suspensión, de sanciones, tendría que hacerse
con los acuerdos finalizados, cuando ya los cambios que esta negociación pretende consolidar a la democracia en Nicaragua, las libertades, los derechos humanos, porque el incumplimiento de Ortega a sus compromisos internacionales en materia de democracia y en materia de derechos humanos es lo que ha causado la aplicación de sanciones. Y para que cesen los efectos, tienen que cesar las causas. Nosotros estamos en la mejor disposición de avanzar en los acuerdos, que significa avanzar en el cumplimiento, llegar a acuerdos en los temas pendientes para solucionar esta crisis. Ese es nuestro principal interés. Pero mal haríamos un servicio al país de que la alianza, de forma anticipada, con un fracaso predestinado, en que nadie atendería ningún llamado, mientras no cese la represión, mientras tengamos presos políticos, mediante los nicaragüenses no tengamos libertad. Además, los acuerdos establecían que ellos tenían que cumplir y ustedes una vez iban a gestionar la suspensión, ¿no?, de las sanciones. Así es, muy claro, es muy claro el acuerdo contenido en la agenda. Darío Noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En notas locales, excarcelados políticos de la ciudad de León denuncian asedio. Veamos el siguiente reporte que ha preparado nuestra colega Janet Rodríguez. Darío Noticias. Nosotros como excarcelados le mandamos un mensaje a la población leonesa que pierda el miedo, que no tenga miedo de pelear contra alguien que ya se encuentra derrotado. Nosotros que vivimos la represión, el maltrato en nuestro propio territorio, seguimos en resistencia, seguimos en escalla, al igual que nuestros hermanos que se encuentran allá adentro. Entonces los invitamos a que tomen acciones, que nos respalden de alguna otra manera. Claro que se está trabajando de un plan de estrategia territorial, un organigrama de trabajo, pero no puedo darte más detalles de eso por la seguridad ahorita, pues. Pero sí se está trabajando, no hemos dejado de trabajar y vamos a seguir siempre firmes contra este régimen. ¿Cómo está la situación de los excarcelados? Son 25 en León. Son 25 excarcelados en León y la situación ahorita es bien precaria de la mayoría de ellos. Pues la verdad, estamos trabajando con las uñas prácticamente. Somos una organización nueva que es UPPN, Unión de Presas y Presos Políticos, y estamos comenzando a trabajar. Entonces nuestros recursos son mínimos, pero las necesidades son muchas de la gente aquí. Entonces hemos tratado de abarcar y apoyar a todos de alguna otra manera en las necesidades que tienen, pero es bien difícil porque no tenemos el respaldo económico de alguna otra manera, ni tenemos respaldo de casas de seguridad. Son muchas necesidades. A diario son necesidades porque a diario se vive asedio, a diario se vive persecución, y la verdad ahorita no tenemos las condiciones ni el dinero para trabajar de alguna otra manera. ¿Ya algunos han recibido agresiones físicas? Sí, hubo un caso de un muchacho que anduvo en León caminando y pasó cerca de la departamental y fue golpeado. Lo lastimaron, le dejaron los ojos inflamados, pero pues el muchacho dice que igual, al igual que nosotros no tenemos miedo, él va a seguir en las calles, va a seguir transitando, porque al final todos tenemos derecho de transitar aquí en León, todos somos ciudadanos. Y un mensaje también no solo para la gente de nosotros, sino para la gente a favor del gobierno. Recordemos que aquí todos somos nicaragüenses y que un día que esto pase ellos van a seguir viviendo aquí y tenemos que estar en cordialidad de alguna otra manera. Estar bajo el régimen de arresto domiciliario y convivencia familiar, ¿no es libertad? No somos libres, seguimos siendo presos y todavía lo miramos como un poco ridículo, porque para que nosotros tengamos la opción a tener un régimen de convivencia familiar existe un protocolo, hay que cumplir dos pasos anteriores. Es más, nosotros estamos libres e incluso violentando nuevamente la constitución de este país, porque tenemos que pasar un proceso para poder llegar hasta este régimen, que es el último dentro de un régimen carcelario. Entonces ahorita se violentó la constitución de alguna otra manera haciendo esto. También otra forma que se están haciendo, cómo se están violando nuestros derechos. Si nosotros tuviéramos un régimen de convivencia familiar, tendríamos que firmar en nuestro departamento, y no es así. Nos hacen firmar a toditos en Managua, nos hacen ir a la Modelo, nos hacen regresar. ¿Para qué? Con el hecho de nosotros nos agotemos los medios y volvamos a ser encarcelados otra vez. Podamos ser presos de ellos dentro de las mazmorras del gobierno. Darío Noticias. Por otra parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de un comunicado, ha hecho un llamado al gobierno de Nicaragua a cumplir los compromisos acordados dentro de la mesa de negociación. A continuación, en su teléfono, en su pantalla de la computadora, van a ver el siguiente comunicado que voy a dar lectura de esta forma. La Alianza Cívica dice lo siguiente: anuncia que, dando continuidad a la solicitud expresada por los testigos y acompañantes en la delegación
se hará presente en el INCAE o se hizo presente en el INCAE este día jueves. El objetivo de esta reunión ha sido dar seguimiento a los acuerdos ya suscritos y abordar puntos de compromiso presentados de previo y por separado ante ambas delegaciones y que aún estén o están a la espera de la aprobación final. Estos puntos incluyen la liberación progresiva de presos políticos y personas detenidas en el mes de mayo, que todo proceso de liberación se hiciera con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, invitación a garantes internacionales para el acuerdo de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas. Además, la liberación jurídica para nicaragüenses tanto en el país como en el exterior, que enfrentan causas judiciales abiertas pero que no están detenidos. Libertad de expresión que incluye liberación de materia prima en aduana. Reiteramos, dice la Alianza, la voluntad de diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que pase por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas. Ese fue el comunicado que emitió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la tarde de este jueves, en el que hizo un llamado al gobierno nuevamente en cumplir con los compromisos ya acordados dentro de esta mesa de negociación. Quiero agradecer a quienes a esta hora están en sintonía de nuestra edición Noticias Live. Saludos para Carla Patricia, a Violeta Mena. Voy a leer su comentario. Bueno, dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Un acuerdo sobre algo ya acordado, refiriéndose al compromiso del gobierno con la Alianza Cívica. Y saludar además a Pedro Tapia Valdivia, que a esta hora está en sintonía de Noticias Live. Por otra parte, a la fecha, la Comisión Permanente de Derechos Humanos se reporta 994 denuncias de ciudadanos nicaragüenses que fueron agredidos o asediados por parte de agentes de la Policía Nacional o bien simpatizantes del Frente Sandinista. Veamos las declaraciones de la doctora Carla Sequeira, abogada de la CPDH. Darío Noticias. Bueno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿verdad?, en lo que va de enero hasta la fecha, ha recepcionado 994 denuncias hasta el viernes pasado, en el cual hemos logrado observar que prácticamente continúa el mismo patrón de conducta de los últimos meses, donde las personas han denunciado con mayor cantidad, en mayor cantidad, a la Policía Nacional y o personas afines al gobierno en conjunto con la policía. Esto significa que continúan las amenazas, la represión, el asedio a la población nicaragüense, y esto, su mayor agresor generalmente es la Policía Nacional. Sí, hemos, de hecho, esa es una denuncia de todos los días. Aproximadamente nosotros reportamos aproximadamente unas 5 detenciones, de 5 a 10 detenciones dependiendo del día. Donde los familiares denuncian la parte del abuso de autoridad con que son llevados sus familiares a centros de detención, ya sea en estaciones de policía o en el Chipote, la parte de las detenciones arbitrarias o ilegales, dependiendo del tiempo que han estado estas personas. Hay personas que ya han pasado más de 2 meses y todavía continúan estando detenidas en auxilio judicial y no han sido presentadas a la orden judicial ni tampoco son liberadas. Darío Noticias. Y por último, 4 jóvenes que se manifestaban en Matagalpa fueron detenidas y golpeadas por agentes de la policía. Así circuló un video y que se hizo viral a través de las redes sociales y que compartimos a continuación. Darío Noticias. Baja la ventana, baja la ventana. Ahí está la policía, no te vas a meter, no te vas a meter. ¡Qué maldito soy, hijo de puta! ¡No! ¿Silvia Lucila? En el fondo todos quieren ser libres. Ay, también todos queremos ser libres. Sí, soy una tranquera, ¿y qué? Si vos lo decís, vos lo estás asegurando. ¿Tienes poco? Piedra. Es palomita, ¿cómo se le va a ver? ¿Su papá cómo se llama? No tengo papá. ¿Qué se hizo? Ve, yo que voy a saber. ¿Para cómo no vas a saber? ¿Se puede?
me hace sentir libre, fíjate, andar así. Jefe. Lo que no me haría sentir libre es estar aquí con ustedes. Sí, 200 pesos que les pagan. ¿No vas a pegar? Se me cargó el teléfono. Van a pegar. ¿Eh? Se me cargó el teléfono. Van a pegar. Eso es lo de la de azul. Pineda Sosa. Eso es lo del... Este teléfono de ella, mire, ¿de quién lo doy? A ella, de este ella. Este teléfono de ella, para nosotros, para ustedes primero. Milady. Pineda Sosa. Aquí están grabados. Milady, Pineda Sosa. Está grabando aquí en el teléfono. Está grabando cuando la actuación. El teléfono es de la gata. Si vos lo decís, ustedes que matan a los niños y los queman vivos, ¿no les parece que son más delincuentes ustedes que si nosotros? El chico te verá de Darío Noticias. Saludos también a quienes se nos ven desde el exterior, a Judith Rojas desde Cartago, Costa Rica, y además a Eric Alarcón, quien nos ve desde Panamá. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado en Noticias Live. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Francisco Torres Tapia. Tengan todos una excelente noche. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.